Bueno, sí, ahora estoy entrenando con Jaguares. Firmé contrato hace algunas semanas, así que nada, por el momento no puedo jugar en el club si es que no estoy allá. Pero bueno, se estaban definiendo algunas cosas, así que nada, vamos a ver cómo se resuelve eso. Pero bueno, por ahora con la cabeza allá en Jaguares, obviamente acá trato de estar todos los días, me divierte venir, además de venir a bancar a todos los chicos, pero nada, esta es mi casa, así que siempre que puedo, me libero un rato, acá voy a estar. Los contratados en realidad en la urba no pueden jugar, eso ya el año pasado era igual, así que nada, escuché ahí que había alguna posibilidad, porque iba a salir una regla que o sea, el que juega 5 partidos en Jaguares recién ahí no podría jugar en su club. Yo este año todavía no jugué, así que no sé si entro o no en esa regla que metieron. Pero bueno, todavía tampoco averigüé demasiado. Estoy entrenando allá con los Jaguares y bueno, en estos días veré cuál es la confirmación de parte de los dirigentes. Creo que Nico el año pasado tuvo un año terrible y bueno, y se ganó la oportunidad de estar en el equipo de Jaguares. Bueno, estoy casi todos los días con él, se está preparando de la mejor manera, está tratando de mejorar todos los días. Así que nada, creo que está creciendo muchísimo y le va a ir muy bien. Todavía no tuve la oportunidad de demostrarlo en Jaguares, pero bueno, creo que va a llegar en cualquier momento y creo que el esfuerzo le va a terminar pagando. La buena onda siempre está, creo que es algo fundamental para cualquier equipo. Y bueno, creo que acá lo sentimos así. Y no estuve tanto en la preparación, pero sé que metieron mucho, mucho físico, se prepararon todos muy bien individualmente y también equipo. Así que nada, esperemos que el sábado ya se empiece a ver un poco de lo que es el trabajo que se hizo en toda la pretemporada. Por la primera fecha del Nacional de Clubes en la zona 1, Hindú recibe a Duendes y Cuba se enfrenta a Tucumán. En la zona 3, SIC se enfrentará a Tucumán Rugby Club, mientras que Alumni chocará con Jockey Club de Rosario. Y por la zona 4, Newman hará su debut frente a Pucará en condición de visitante y la tablada se mide ante los Tarcos. Ya te decidiste por una carrera. Te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES.